patria. Son los godos. Han copado la plaza. No tenemos salida. ¡Mi caballo! Está herido. Vamos a buscar a nuestra gente. Vamos a la cruz. A la cruz. Dejen de manosear a ese chico. A ver si lo hacen mujercita. ¿Mujercita? ¡Es un tigre! ¡Mírelo! ¡Mírelo! ¡Es un tigre! La cruz aparta los males. Formándola con los dedos, ahuyenta la luz mala. Con el cuchillo, aleja el demonio. Hecha sobre una llaga, cura la enfermedad. Vamos, Aparicio. Hay que domar esas mulas. Sí, señor Güemes. Que hay quienes quisieran vernos hacer a nosotros el trabajo de bestias. ¡Ea, en marcha! Entré en el tercer batallón del regimiento fijo a los 14 años. Allí aprendí a conocer palmo a palmo a mi tierra y el alma de sus hombres. Tarde fui destinado a Buenos Aires. Allí ya estaban los fermentos de la libertad por la que íbamos a pelear muy pronto. Tenemos que luchar contra ellos, con las armas si es necesario. Esta tierra ya no es española, es nuestra patria y la de nuestros hijos. Acá tenemos al teniente Güemes. Él nos puede hablar de los hombres del norte. Yo conozco al gaucho. Hace tiempo que está dispuesto a pelear, solo hace falta organizarlo. Hasta ahora no nos hemos conocido, hemos vivido separados. Todos juntos ganaremos esta guerra. No solo Buenos Aires está dispuesto a cambiar. Para eso los he convocado. Quiero que Güemes y Moldes se dispongan a levantar las tierras del norte. No lo dude, Chiclana. Los Uruchaga, los Arabia, los Arias, los Güemes, que en otros tiempos conquistaron estas tierras, están hoy dispuestos a liberarlas, a romper las cadenas que las atan. ¿Es cierto que andás noviando con un maturrango? Es más criollo que el mismísimo señor Martín Güemes. Esta noche voy a ver cómo se divierte mi hermanita en los salones. Libre aquí. Esto parece nuestro y los salones de ellos. Los salones también van a ser nuestros. Don Martín, ahí lo esperan los señores que quieran la reunión. Seguí bailándolo, después te cuento. Empezar a reclutar hombres de las haciendas es traicionar leyes. ¿De qué leyes me habla, señor licenciado? De todo el cuerpo legal que rige las colonias. ¿Me permite? Esas leyes no son más que máquinas para crear rentas fiscales. El señor de Güemes, impulsado por su juventud, exagera. ¿Acaso el fisco no tiene el monopolio de la venta de la sal, del tabaco, de la soga, de los naipes y qué sé yo cuántas cosas más? Yo, que soy comerciante, lo sufro en carne propia. Los diezmos pasaron al gobierno. Se pagan diezmos hasta por los ladrillos. Los derechos de alcabala, sisa, medianata, guía y 100 otros graban la industria raquítica y el comercio colonial. El gobierno de la metrópoli asegura el orden.
Todos los cambios son riesgosos. No me hablen de un gobierno suspicaz, medroso y cruel. Se vale de cualquier medio para eternizar la conquista. Toda revolución es peligrosa. Sobre todo las que traen furia de justicia. Mire lo que pasó en Francia. Se derramó sangre. Pero se proclamaron los derechos del hombre, que todavía nosotros no tenemos. Mis ganados, mis campos. Yo mismo estoy por la revolución. ¡Viva la revolución, entonces! ¿Cómo son las mujeres de Buenos Aires? Buenos Aires no está para mirar mujeres. El pueblo ya se siente fuerte. Sabe que peleó contra los gringos de Inglaterra y que tiene dientes para morder en otro lado. ¿Por qué tendrá que ser primero Buenos Aires? ¿No te gustaría, Martín, que el primer grito de libertad partiera de Salta? Me gustaría, sí. Pero hay tanto tendero en Salta que se enriquece con el comercio de Lima. El grito tendrá que ser en América. Todos juntos, para no hacer un montón de patrias chicas a expensas de cualquier lobo grande. A mí no me gusta esa idea. Yo quiero ser salteña, de la República de Salta. Ya ves, si entre hermanos no nos entendemos. Pero por esta vez te voy a hacer el gusto. ¡Viva la República de Salta! ¡Libertad, muerte, Marqueco! ¡Copo! 20, ¡30 que tira! ¡Que venga! ¡Buena! ¡Buena, patrón! Amigo, tenemos que hablar de algo. Molde ya lo está diciendo a los cuatro vientos. Buenos Aires ha pegado el primer grito de libertad y aquí todavía andan los cabildantes dándole vuelta al asunto. Vamos a hacerle una guerreada y lo dejamos a todos en pata. No, las cosas hay que hacerlas con leyes y sellos. Pero esos sellos ya están gastados de tanta politiquería. Cuando le veamos bien clarita la cara a los traidores, ahí habrá que apretar fuerte. Ha llegado el momento de adherir a la causa de Mayo, aún a riesgo de nuestra integridad. Enviaremos mañana mismo a Buenos Aires a nuestro representante, don Calixto Gauna. El peligro viene ahora del Alto Perú. Los tiranos no quieren perder su presa. Desde Lima avanzan formidables ejércitos para atacarnos. El coronel Pueyrredón me pide hombres desde Yavi. ¿Roilán? Buena, don Güemes. Buena. ¿No te andaba el mensaje que te mandé con un propio? Pues sí. ¿Y qué ha decidido? Seguirlo o vamos a esperar que los godos vengan a descogotarnos como están haciendo en Tarija. No esperaba otra cosa de vos. Gracias, Carmucha. Me duele no acompañarlo, pero ya ve, con la paleta esa acomodada, solo iba a servir de estorbo. Te mandaré al doctor Castellano para que te la ponga donde debe estar. Toma, para que te remedies un poco. Usted es el padre de los pobres, patrón. Adiós, y gracias por el churrasco tan sabroso. Y por tus mates, Carmucha. Caray, con este dolor me olvidaba. Ya van a su encuentro mi primo Juan y su cuñado. El tuerto rezongón que usted supo tener en la cruz. Me viene bien para que regañe a los chapetones, que andan diciendo por ahí que los americanos somos animales de quién sabe qué especie. Os va a regañar a puro cuchillo y lazo. Esperemos que no entren por estos campos. Para empezar, ya somos 14 para salir de avanzadilla del ejército que viene del sur. No va a alcanzar el paño para uniforme, mi comandante. Paño es el que le vamos a dar ahora en adelante, pero como mortaja. Yo le tengo que pedir un favor, capitán. Pedí nomás, para servirlo estoy. Que cuando haya más espacio de tiempo, me le explique lo del 25 de mayo y el gobierno criollo y patriota al primo Hilario, aquí presente, que anda medio duro en las entendederas. No es que tenga dura las entendederas, don Martín. Lo que pasa es que no me canso de oírle hablar de eso del cabildo abierto y del pueblo gauchazo, haciéndose escuchar por la gente rica. Nosotros no tenemos la culpa de que hable tan lindo, capitán. En cuantito podamos despegar al desentarse sobre nuestros caballos, les contaré lo sucedido con hartos detalles. Ahora en marcha. ¡Al galope! Dice que son miles los hombres que bajan desde Lima. Los encontrarán en todas partes. Hasta las piedras van a luchar por la libertad de América.
Balcarce y Castelli vienen desde Buenos Aires. El país es un puño. Y mientras ladren los de afuera, estaremos todos juntos. No seas amargo para el rezongo, que todavía no somos patria. A los pesimistas les vamos a entrar a dar azote. Nos mandaron como partida de observación hasta que llegue el ejército que viene de Buenos Aires. Muchachos, ¿podemos nosotros quedarnos como mirones? ¡No! Nunca lo fuimos, ni siquiera en el juego. Cuando no hay resto, nos jugamos hasta las pinchas, que caray. Tendríamos que reunirnos con los demás. Esta mano la dieron para nosotros. Vamos hasta el desaguadero. Ahí dicen que se está poniendo linda la cosa. Las fuerzas del mariscal Nieto han derrotado a los patriotas en Cotagaita y le cierran la retirada en Tarija. En Suipacha nos encontrarán a todos. Sabía que de esta clase de señoritos también salían gauchos. No entiendo de clase, pero usted no me la imagino más que de una clase. ¿Cuál? Esa que le hacen perder la cabeza a los hombres. Cometer chiquilladas, tontería. ¿Por qué tontería quiere comenzar entonces, capitán? Me parece que ya empecé. Nunca debí mirarla dos veces. Cacha, la casada con un enemigo de la patria. No me guardes rencor. Román no es un enemigo de la patria. ¿Por qué te casaste en silencio? Sin enviarme un parte siquiera. Te he enviado noticias a todos lados, a cada rincón de la quebrada. Román ha ofrecido su vida por Salta. Tengo alarmada. A Salta han llegado noticias que el general Belgrano ha pedido tu arresto. ¿Mi arresto? Acabo de elevar una protesta porque Castelli nos olvida a todos en el parte de Suipacha. Pero por eso no se arresta a la gente. Se dicen tantas cosas. Te esperábamos para que la desmintieras con tu presencia. ¿Qué cosa? Me da vergüenza repetirlo. Que eres un déspota con los hombres. Que llevas una vida licenciosa. Falta que digan que te venderás a los españoles. ¿Cómo crece la lengua en los salones? ¿Y cómo sopla el viento para llevarla? Seguro que he llegado hasta el mismísimo Tucumán. Yo me encargué de desmentirlas en Salta. Y el gobernador ha prometido solicitar enmiendas en el parte de Suipacha. Todos sabemos que te cubriste de gloria. ¿Gloria? Habrá mucho polvo que tragar antes de que estas quebradas sean sitios de paz. Y a esto llaman disciplina. Sacar a los hombres de su tierra. En Sibia llegaron el general Belgrano. ¿Y no te defendiste? Está
estamos peleando por causas más grandes que el destino de un hombre. Celo de los oficiales de Buenos Aires, seguramente. Celo. Tal vez haya algo de eso. Pero aquí deben existir causas más profundas. La rivalidad que se va ahondando entre Buenos Aires y las provincias. ¿Cómo se puede hablar de rivalidad cuando estamos rodeados por los godos? Por eso salgo hacia Buenos Aires como me ordenó Belgrano. Obedezco. Confinado a las intrigas de salón, para ver cómo caía un directorio y subía otro que no podía menos que sucederle en la desgracia. Un día, el destino me enfrentó con el hombre que iba a liberar a América. Muchos me han hablado de usted, teniente coronel Güemes, y de la guerra de guerrillas que empleó en el norte con sus hombres. Algo parecido hicimos en la banda oriental cuando la invasión inglesa. En el norte hay lo que hace falta para esa guerra, coronel. Caullaje. Hombres de a caballo sin miedo a las balas. Es la única guerra capaz de detener la invasión en el Alto Perú. ¿Y por qué no está en Salta, mi amigo? Espero órdenes, mi coronel. Confío en que esas órdenes han de llegar muy pronto. Mientras, la tierra se desangraba en el norte. Después de las gloriosas batallas de Salta y Tucumán, llegaron los desastres de Vilcapugio y Ayohuma. Salta, Jujuy, Orán y Tarija habían caído en poder de los godos. Fue entonces que volvieron a darme destino en el norte. Matando caballo, me acerqué a mis tierras. ¡Alto! ¿Quién vive? Teniente coronel Güeme, por orden del coronel San Martín. Nos han dado orden de que se presente a la comandancia, mi teniente coronel. Lo espera el general Belgrano. Dos años desde nuestra desdichada entrevista, teniente coronel. Me he arrepentido de ella más de una vez. Créame. Olvídela, por favor, general. Estar con usted aquí ahora me compensa de todo. Gracias, Güemes. Quien ha sufrido más, quizás sea el país. Pero no es tarde todavía. Mientras tengamos la necesidad de ser libres, nunca será tarde. Los hombres somos figuras de reemplazo. Confiemos en quienes mueven las piezas. Creo en el hombre que viene a reemplazarme. Y él y yo creemos en usted. Ojalá podamos luchar juntos, mi general. El coronel San Martín quisiera que sostuviéramos una reunión conjunta. Hemos mantenido regular correspondencia y está al tanto de todos nuestros problemas. Hemos conversado largamente de usted con el general Belgrano. Su presencia en el norte se ha hecho indispensable. Si usted lo cree, mi coronel. Usted me dijo una vez que con 100 lanzas me podía crear una frontera más arriba de Jujuy. Y lo sostengo. Conozco a mis hombres. Los últimos 3 años han pesado sobre estas regiones. Tenemos a los godos enquistados en Salta. Estoy en correspondencia con mis amigos y familiares. ¿Su familia está en Salta? Buscaron refugio en las afueras, ante la ocupación realista. Temo que el fervor que usted conoció un día en su pueblo esté ahora apagado. Le aseguro que no, mi jefe. Todas estas provincias están esperando un momento de levantarse, con las armas o con los puños, si es necesario. Carmucha, ¿qué hacen ustedes por esta zona? Don Martín, nos acorrió el español. No hemos tenido tiempo a sacar una vaca siquiera. Si hemos salido con lo puesto. ¿Y Andrés? Siempre esperanzado. Ha dado unos pasos hace como 2 veranos y ha vuelto a tumbarse. El doctor dice que vino cuando a las vacas les ha dado ese chucho que morían como pájaros. Ha dicho no sé qué de las venas o de un nervio que no responde. No me lo van a dejar caminar más, me lo malicio. Estos doctores no saben ni curar un empacho. Déjame verlo. ¿Es usted, comandante? No puedo creerlo. Soy yo, Andrés.
Me han dejado venir a pelear por estos lados. Pellízqueme, don Martín. Si no voy a pensar que estoy muerto. Vamos a echar al español otra vez. Todo el pueblo lo espera. Y yo postrado como una vieja. Vos también me vas a ayudar, Andrés. Esta vez lo voy a necesitar a todo. Aunque tengas que venir arrastrado en vez de a caballo. Esta vez no hemos sido nosotros quienes te hemos extrañado. Toda Salta te ha extrañado. Y yo que hubiera dado media vida por estar junto a ustedes. ¿Y cuál es el tuyo? ¿El que iba a ser mi hijado? El más travieso. El que va a ser tu hijado. Esperamos tu vuelta para bautizarlo. Pues rápido, la pila y el agua de bautismo. Tenemos que echar a los maturrangos de Salta. Apenas sepan que has vuelto, va a haber un ejército a tus órdenes. Necesito hablar con Burela. Con Gorriti, con Molinero. Un arriero de las brigadas que andaba llevando sus mulas sin llevar siquiera un cuchillo fue degollado por los gauchos. María Uncedo fue sorprendido por los gauchos y atada las manos ferozmente asesinado. Pues bien, a semejante gentuza que busca su impunidad y escondiéndose en los bosques, solo se les puede castigar en sus hogares y en sus familias. Ha vuelto de Buenos Aires un oficial, el teniente coronel Martín de Güemes. Se dice que él organiza las partidas. ¿Oficial? ¿Teniente coronel? ¿De qué toldería, Marquiegui? Estos son indios ni más ni menos como los que devoraron a Solís. Esos godos que dejamos escapar seguramente ya han avisado a la ciudad que andamos rodeando Salta. Aquí los esperamos. ¡Alto! Cuidado con encender fuego. Nadie les ensille. Hay que estar preparados para montar en cualquier momento. Son los bastianos que mandamos, comandante. ¿Qué han podido averiguar? Se han encerrado en la ciudad. Ya les llegó la voz que estamos en el valle, pero no van a salir. Está bien. Un trago para estos hombres. Hay que sacarlos de su cubil. Sí, pero ¿cómo? Tiempo, tiempo. Ellos allá adentro están más nerviosos que nosotros. Ordene descanso y un trago corto para todos. Se extraña la patrona, don Justo. Y un poco. Seguro que los changos ya se encargaron de recoger el ganado. ¿Eh, Fermín? Difícil. A ver, Aparicio, ¿cómo los cortaría a los godos en aquel paso? Yo los esperaría tras la loma aquella con algún emboscar. Después escaparía monte adentro para salirles al paso de nuevo en la estancia de los Velázquez. Está bien, pero ¿cómo los hacemos salir de la ciudad? ¿Qué pasa, Vicente? Si nos deja a nosotros, le prometo que lo sacamos. ¿Quién te acompañaría? Ubaldo, el Puma, Zoilo. Buena partida de gauchos se juntaron. Lo más malo reunido con lo más peor. No debería mandarlos porque de seguro harán otra barbaridad. Pero, en fin, ya saben lo que les espera si les echan mano, ¿eh? Sargento Parana, monte enseguida con los hombres que eligió y seis más. Mis órdenes son provocar al enemigo hasta hacerlo salir de la ciudad. Espero que sabrán cumplir su misión. Como a media legua de aquí los provocamos y se vienen. Son más de 100. ¡Prepárense para el ataque! No se los ve, mi comandante. ¿Y los nuestros? Tampoco. El regreso de los godos vivos a la ciudad sería una derrota. No avanzan más, mi comandante. Se han parado en el campo de Velarde. Han molido la trampa, los malditos. Es la última zona abierta, mi comandante, saliendo de la ciudad. ¡A cargarlo igual!
gauchos de Caltar. Alcen la lanza y la flor, toda la tierra está en armas a correr al invasor. No son soldados, son una banda de forajidos armados con garrotes, sin uniforme siquiera. Me niego a batirme con esa gentuza. A lo más los colgaré a todos apenas caigan en mis manos. Dos mujeres intentaban salir de la ciudad llevando mensajes para el traidor Güemes. ¿Mensaje de importancia? Información sobre sitios donde guardamos ganado y forraje. 200 azotes a cada una. Y ya son legiones las espías delatadoras e infiltradas. ¿Qué tienen las mujeres de estas tierras? A Tristán lo perdieron las mujeres en la invasión anterior. Se le infiltraron hasta en el Consejo de Guerra. 100 azotes a cada soldado nuestro que se amancebe con criollas. A ver ese plan, Marqués. Kegui sale con 500 veteranos por el camino de Cobos para buscar ganado y arrasar la zona. Simultáneamente parte el general Valdés hacia Huachipa con otros 600 veteranos. ¿Qué más? Van bien armados, con órdenes de barrer todo lo que encuentren a su paso. Dos mensajeros a Sarabia para que cubra la zona de Huachipa. Llámelo a Burela. Antes de que ellos salgan tendremos todo el plan de defensa preparado. Y rastros del enemigo. Deben haberse retirado a Tucumán. ¿Y el vaquiano que lo acompañaba, sargento? Contrajo una extraña peste, mi general. No pudo acompañarnos dos leguas. Peste. Seguro que ha corrido a delatar nuestra presencia al enemigo. En previsión de ello lo pasamos a degüello. Bien. Pero ¿cómo saben que el frente está desierto? Si vosotros no conocéis esta zona infecta con trampas y pantanos. Nada ha quedado sin explorar, mi general. ¿Nada? Solamente las zonas pantanosas donde no pisa el caballo ni el cristiano, señor. Estos no son cristianos. Son demonios. No quiero arriesgar mi tropa. Avancen con las armas listas como si tuvieran delante al enemigo. ¡Maldición!
Braulio. Ya viene el doctor Regis. Un poquito de aguante que todo va a pasar. ¿Qué pasa que no se queja el Braulio? Shh. Está dormido. ¿Su herida? No sé. Tengo como un boquete en lugar de pierna. Ah, vamos, ha de ser un rasguño. No se me haga el quejoso. Es inútil mentirme, niña Macacha. Me la cortaron en vivo nomás. Cree que volveré a montar. ¿Y desde cuándo necesitaste las dos piernas para montar a caballo? Es cierto, niña. Y hasta me parece que me está sobrando una. Así que se van. Y vos lo dejaría ir así nomás. Después que nos saquearon las casas, nos robaron ganado, nos mataron hermano. Y les daríamos las gracias. Vuelven a Potosí con las tropas bien frescas y el gusto a nuestras mujeres. No, no. Los vamos a seguir hasta que nos aguanten los caballos. Les vamos a matar hasta las últimas ganas de pisar nuestro suelo. A concentrar gente en la quebrada. Los maturrangos van a aprender que cuesta más sacar un regimiento después de haber mordido el polvo que no les pertenece. Caballos ya no dan más. Nuestra gran oportunidad para destrozarlo definitivamente y la vamos a perder por falta de caballada. Les hemos bajado tantos hombres en estos días que deben creer que somos fantasmas. Ni uno solo llegaría al Alto Perú para contarlo. Y el mismísimo Pezuela con su ínfula de virrey sin corona. Cómo me gustaría ver esa cabeza insolente arrastrándose en nuestro barro. Se han pasado los nuestros 12 soldados y un oficial. Dicen que no harán noche y quieren llegar antes de mediodía a Humahuaca. Y allí piensan hacerse fuertes y esperar refuerzos. ¿Qué es eso? Debe ser Burela que los atacó de frente. ¿Llegaron los caballos? No, los atracó de a pie nomás. Andaba con ganas de sacarle unos fletes. Con su venia, mi coronel, el cabildo y el pueblo le solicitan acepte la gobernación de Salta. ¿Qué puedo ofrecerle yo al pueblo? Si soy gobernador, solo será para pedirle privaciones y sacrificios. ¿Cree que bajo esas condiciones me querrán igual? Al circo. ¿Qué pasa que nadie baila? Es la costumbre que abra el baile el gobernador. Entonces el gobernador sale a la casa de doncella. ¿Tiene nada que decirme el gobernador?
Tantas cosas, Manuela. Tantas cosas. ¿Terminó ya de jugar a la guerra? ¿Jugar? Sí. Es un juego para hombres traviesos y empecinados. ¿Ya te has olvidado hasta de bailar, Martín? No, me pareció ver algo. ¿Algo? ¿O alguien? Alguien, Manuela. ¿Es Carmen Puch esa que escapa? Sí, es Carmen. Qué chiquilina. ¿Y por qué escapa? Será porque la miré fijo. ¿Te parece que da miedo mi cara? Tendrás que recortarte la barba. Esa facha está bien para andar por las quebradas con tus gauchos. Pero aquí, en los salones... No es cuestión de pelo, Manuela. Deben ser los ojos. Han visto mucha miseria y mucha muerte. Perdóname un segundo. Voy a ver por qué se esconde Carmen. Si por la barba o por los ojos. Gobernador, suerte encontrarlo a solas. Usted recordará mi litigio con los Nevares por esa partición de Scoipe. Sí, sí, por supuesto. Usted tiene toda la razón. No, no, no. Justamente hemos llegado a un acuerdo. Ellos se quedan con los campos y yo profito de las 200 cabezas de ganado que quedaron de la hijuela de los Gómez. El gobierno queda con las manos libres y se acabó el pleito. Ya veo que nos van a sacar todo el trabajo ustedes. Se van a repartir hasta el último yuyo sin gran conflicto para que no les toque ni un real. Con permiso. ¿Descubriste la verdad? Sí. Los Nevares se quedan con los campos de Scoipe y Zorrilla con las 200 cabezas de ganado. ¿Qué es lo que no han destruido los godos? Los muebles que no pudieron llevarse los quemaron y destrozaron las casas de muchos patriotas. Me cuesta creer que Pezuela haya dado esa orden. Me da vergüenza decirlo, pero la nuestra no la tocaron porque Román... No te avergüences, Macacha. He aprendido a querer a mi cuñado. Sé que en el fondo de su corazón es tan patriota como nosotros. No sé si será tan patriota como nosotros, pero me ha permitido seguirte y se ha quedado con los niños, cuidando lo nuestro. Es más bella que tu sueño. Carmen Puch. Es mi amiga y te admira. Cambian de color con la luz. A veces son verde oscuro y ahora casi parecen azules. Nada puedo ofrecerte. Solamente desolación. Una tierra en armas y una tienda en un campo de batalla. Tal vez es lo único que busco. ¿Sabes cuáles son las horas de un guerrero? Las acepto. Quiero. ¿Qué puedo ofrecerte? Una patria. La tendrás a ella y a mí, hasta la última gota de mi sangre. No, no es solo que la provincia esté pobre. Es que los ricos no quieren dar más. Piensan que nunca volverán a tener tráfico con Lima y guardan sus reales bajo 7 candados. Son los candados que tomaron cuando les dijimos que eran libres de la dominación de los godos. Me parece que están confundiendo libertad con abuso. Vamos a tener que inventar una mordaza para que los demasiado vivos dejen morder un pedazo a los que parecen demasiado sonsos. Porque eso parece mi gaucho. Míralo. Cuando los llamamos a la lucha, ahí están poniendo la cara y todo lo que tienen ante los fusiles del enemigo. Y después... En tiempo de paz, se quedan con la chuza y los garrotes inútiles entre las manos endurecidas, esperando que los mandamos a guerrear les digamos dónde están el surco o el arado
o la tierra que ya no les pertenece. Estos hombres han peleado por nosotros. Les han matado los hijos. Les han saqueado ranchos y hacienda. Ya lo sé, Belgrano lo dice. También en Tucumán las tropas hambrean. Y San Martín con harapos cruzó la cordillera. Pero entonces no puede haber lujo para nadie. O le devolvemos esto a los godos y somos sus criados para siempre. Acaban de traer este parte, gobernador. Rondó ha sido derrotado en Sipe Sipe. Volvemos a tenerlos aquí, Gurruchaga. Si el rey me ha designado para la defensa de sus intereses y ha alejado a Pezuela del mando de la tropa, es por un solo motivo. Debemos cambiar de estrategia. Hace ya tiempo que estamos en América. Tiempo más que suficiente para advertir la incapacidad del ejército real. Vamos a terminar con la leyenda de los gauchos centauros. Los barreremos con nuestras fuerzas llegadas de España. He jurado clavar las banderas del rey en las torres de Buenos Aires. A Jujuy, Salta, las doy por tomadas. Si vuestra merced me lo permite, no es tan fácil dominar a los gauchos de Güemes. Ningún bandido rotoso puede enfrentar a soldados y oficiales que obligaron a temblar a Napoleón. Cierto. Bajo nuestras órdenes están los mejores soldados del mundo. 7.000 hombres y 16 cañones. Los mismos que vencieron a Napoleón en Europa y a Bolívar en América. No será Güemes quien los detenga. Yo la nieta partido para tomar Jujuy. Bien. Hace tiempo que sueño con ver dos cabezas cortadas. La de Asencio Padilla y su mujer Juana Zurduy. Cállate y limítate a conducirnos. Para ello has cobrado una buena cantidad de onzas. No les va a ser tan fácil entrar en Jujuy. Esta noche les daremos otra corrida. Va a ser mejor esperar hasta la madrugada, Juana. Los refuerzos de Goyo están al llegar. Me gusta el principio de la noche, Asencio. Los hombres están ansiosos de vengar sus muertos. Un sueño reparador hasta el alba no les quitará la gana. ¡Descanso hasta la madrugada, soldado! ¿Te acordás la proclama del comandante? La independencia o la muerte son la causa del honor. Pelead, guerreros intrépidos, animados de tan santos principios, que la provincia de Salta y su jefe velan por vosotros. Teniente coronel Juana Azurduy luchó heroicamente contra el ejército real. Rescató la cabeza de su marido canallescamente degollada por el enemigo y le dio cristiana sepultura. Perdió a sus propios hijos en el afán de darlo todo por la patria. Tenga Salta como su propia tierra y reciba nuestro compromiso de continuar la lucha hasta borrar al último de los enemigos. Gracias, general Güemes. Esperé mucho tiempo para verlo. Pero la verdad siempre fue como si nos conociéramos. Así sucede con quienes llevan las mismas banderas. Hágala flamear en el Alto Perú. Así lo haré, teniente coronel.
Descubrieron que enviábamos mensajes. Decidieron un escarmiento. No te preocupes. Nosotros te vengaremos. Se han hecho fuertes en toda la quebrada. Tiene que avisarle al general. Tiene que avisarle al Güemes. Güemes está aquí. Ya no te oye, molinero. ¿Y tu padre? Está muerto. Vengan conmigo. Desde ahora son soldados de Güemes. Piensa que llegarán en un tiro a Tucumán para caer sobre Buenos Aires. Pero se llevarán un buen chasco. Los hombres ya han recibido las instrucciones. Los cargarán, pero sin impedir su avance. Así podrán llegar a Jujuy. Esta vez encontrarán pueblo vacío. Es imprescindible que no quede nada. La gente deberá quemar hasta el último víveres que no pueda llevar consigo. Señales de estos bárbaros. Ya le decía a usted, esto era lo necesario para tranquilizar la América del Sur. Vamos, mis gauchos, a cargar al enemigo. No olviden que no quiero perder gente ni correr precipitadamente. No vamos a discutir los respetos, sino terror. Serán Salta y Tucumán. ¡Fuego! Caímos sobre ellos como leones. Eran los mejores soldados que he visto del ejército del rey. Más de 200 españoles exterminados. ¡Linda cifra! Sin embargo, en pocos días estarán sobre Salta. No llegarán como triunfadores. Pronto aparecerán los primeros escuadrones que quieren ocupar Salta. Siempre con sotana, Capitán Gorriti. Un día que peligró mi vida, hice promesa de usar por siempre el hábito de franciscano si me salvaba. El hábito no hace el monje. Ya estamos sobre Salta. Espero que Güemes me haga frente de una vez. No lo creo. Nos seguirá hostigando de este modo. Estos diablos son los mejores jinetes que hay en toda la tierra. Guerra de
Buenas noticias. Le hemos dado un sustito a los españoles. Siguen avanzando, pero muy desconfiados. Quizá convenga parlamentar con la Serna. Al fin de cuentas es un liberal. No me fío de los liberales. Por sobre todo es un servidor de su rey. Con nuestros gauchos podemos hacerlos retroceder hasta la mismísima Humahuaca. No, Borriti. Mi decisión está tomada. Hay que dejarles ni un grano para estos tiranos. De nuevo están sobre la ciudad. ¿Cuándo se cansarán? Tiene la cabeza dura como chancho del monte. Pero ya se darán contra el horcón del medio. Que sostiene el rancho de la provincia. También el de la patria, ¿no? El general Güeme, ¿qué le dice? Tirándoles toda mi sangre, pagaría lo que hacen. Están quemando las últimas cosechas. Adiós, comandante. Adiós, comandante. ¿Ustedes también? Estoy en la vida de puro vicio. No tenemos ni un animalito que sacrificar, pero cumplo apartándome hasta de la tumba, querida. Gracias. Gracias. Ya los ve, molinero. Son capaces de arrasar su propia tierra. Pero ahora entramos en otra etapa. Seguís con la idea de organizar un gran ejército. Sí. Infernales, granaderos, divisiones de corsarios, veteranos del ejército del norte, todos juntos para intentar la gran aventura. Ya veo a nuestra gente reunida con las tropas del general San Martín en Lima. ¡Mi general! Ya están entrando a la ciudad. Se lo dije, Valdés. Ha sido más duro de lo previsto. Pero ya estamos en Salta. Saludo en nombre del rey. Nunca como esta vez podemos decir con más alegría, más calma, más orgullo, la negra noche de la tiranía salteña ha pasado. Que se sientan fuertes nomás. Los ha recibido una corte vecinal con discursos y flores. Esas flores tendrán que tragárselas dentro de pocos días. A vos te toca, molinero, hostigar a los godos para que no puedan sacar ni una ración del valle. Carmencita y los chicos están a buen recaudo en Miraflores. ¿Y Macacha? Tejada se negó a dejar la casa. Macacha tiene que salir de Salta. Pueden tomar represalias con ella. Un gaucho, como se denomina. Dejar la ciudad a merced de las mujeres y los niños. Valientes gauchos. ¿Se sirve un tamal, mi general? ¿Tamales? Mm-hmm. Le llaman tamales a nuestras torrijas. No, no. Todos son buenos servidores. Ni siquiera supieron aprovecharse de la prebenda que les ofreció el cabildo de 1816. En estas tierras infieles, poco podrían hacer con esa mal llamada palabra libertad. A ver esas torrijas, Moreno. Los liberales de España. Creemos en ir fomentando una paulatina autonomía de estas tierras. Pero sería un desatino inventar un nuevo mundo para que sea pasto de las más funestas aberraciones y de la anarquía. ¿Y esa dama que pareció tan molesta por mis palabras? ¿Quién es? Es doña Magdalena de Tejada. ¿Doña Magdalena Güemes de Tejada? El padre fue tesorero de su majestad. Y el esposo es compatriota nuestro. Enquistado en una familia de rebeldes. Historietas para nuestras cocinas, Álvarez. Fárrago para nuestros literatoides. Parece que la pureza de nuestra sangre no se pierde en esta tierra de barbarie.
Si el general lo dice. Bellezas como la suya merecen los mejores salones de Europa, no estas tierras anarquizadas. Mientras ustedes nos protejan, no tenemos nada que temer. La espada, mi señora, a vuestros pies. 7.000 hombres y 16 cañones. Los que vencieron a Napoleón y a Bolívar. 7.000 hombres. Creí que era una fantasía de mi marido. Salta es tan pequeña. No será Güemes quien los detenga. Mi hermano es muy consciente. No se deja llevar por fantasías. Yo estoy hablando con la esposa de un realista. Y no con la hermana de un traidor. Como tal he sido invitada a esta casa. Y espero que honre la mía. Como guerrero, me atrae el peligro. De los ojos más hermosos de América. ¿No le teme los pantanos, general? Los ojos de las mujeres son tan peligrosos en Europa como en América. ¿No? Hermana, con ello. ¿Desde cuándo quiere gobernar su sacro y sentarse a su mesa? Apenas se sentó, mi general. Apenas. La señora Macacha llegó, mi general. Que pase. 16 cañones, 7.000 hombres, 20 carros de alimentación, 12.000 mulas. Oficial, presente a Miguel Torre. Repita el par de soldados. 6.500 hombres, batallón Gerardo Mácer, Fernando VII, cazador de caballos, 4 piezas de artillería y 16 carros de alimentación. Puede retirarse. Así que la señora Macacha se atribuye el cargo de espía secreto. No me gustan las políticas palaciegas, señora. Las mujeres en Salta visten uniforme, no miriñaque. ¿Quién no entiende, señor comandante? Le prohíbe el uso del chiripá y del machete. ¿Qué puede hacer la hermana de Güemes por la causa de América? Obedecer. ¿Le parece poco trabajo atender a los enfermos? Reparar los ponchos. Alimentar a los niños. Tendré tiempo para ellos. Y también para el que espero. Pero la revolución es algo mío. Muy mío. Pero Ramón Tejada, ese realista, también es algo tuyo. Ese hombre me permite exponer la vida para salvar a Salta. Sácalo. Échalos pronto, Martín. Ahora te quedarás en Miraflores con Carmen. Debo volver a Salta. Mis niños han quedado allí. Pueden tomar represalia contigo. La lucha va a ser dura. También la pueden tomar con mis hijos. Estaré allí para defenderlos. Los haré sacar con mis soldados. Si es así, lo sacarán conmigo. Salta bien lo vale, ¿no? Te esperamos allí. ¡Macacha! Salta no ha de ser una trampa para mí. En 20 días estaremos en Tucumán y desde allí exigiremos condiciones a los doctorcitos de Buenos Aires. No podemos llegar con caballos moribundos y soldados famélicos a Tucumán, mi general. ¿Pero de qué se alimenta esta ciudad? Ordene el saqueo de toda vivienda a 50 leguas a la redonda. Lo han quemado todo, general. Se han condenado al hambre junto a nosotros. Han quemado su ganado, sus forrajes. Han vaciado las acequias y envenenado los depósitos de agua. Cada salteño es la imagen de un suicida. Búsquenme a Tejada. Es el cuñado de Güemes. Mis hombres me han dicho que sale para aquí nada menos que el general Valdés, acompañado por Tejada. Viene a parlamentar. Hoy es un gran día. Vamos a recibirlo como Dios manda. No debí aceptar esta misión, general. Aunque la provincia entera desee la paz, importan los términos en que se establezca. Y no me tranquiliza que la Serna nos haya entregado un pliego lacrado. Confíe usted en la Serna. Tenga por seguro que él también busca, como la gente decente de Salta, que este territorio pueda vivir gozosamente. Por intermedio de su cuñado, el señor Tejada, he llegado hasta aquí. Mi misión consiste en entregarle este pliego que contiene un mensaje del general La Serna. Veo que el general La Serna ya no nos trata como delincuentes. No puedo menos que alegrarme. La Serna, en nombre del rey, se atreve a pedirme que me retire de la lucha. La Serna se atreve a invitarme a España y me asegura la educación de mis hijos. Y además me promete condecorarme, darme el título de marqués y encima de todo esto 1.000.000 de pesos. Los veteranos españoles tienen en tan poca estima su honor que se encargan de misiones como esta. Juro que ignoraba el contenido de este pliego y que el general La Serna confió mi lealtad para traerlo hasta aquí. Pues diga usted a su general
que Martín Güemes, rico y noble por nacer, ha sacrificado su fortuna entera al servicio de la patria y que para él no hay título más glorioso que el amor de sus soldados y la estima de sus conciudadanos. Y usted, justamente usted viene a servir de intermediario para acciones tan vergonzosas. Adiós, señores. Hay prohibición de entrar, padre. Los amigos del gauchaje están confinados hasta terminar con todos los bandidos. Y esta casa es dudosa. El salvaje Güemes pronto estará derrotado. Pero dejadme ahora que cumpla con mis servicios. Visitar a los enfermos. Y la señora de Tejada no está muy bien. Adelante, padre, pero sea breve. Por fin llega, padre. Estaba deseando verlo. Martín quiere saber si es cierto que está enferma. Estoy esperando un niño y he tenido algunos trastornos. Pues a los centinelas casi le insinuado que estaba moribundo. ¿Cuándo lo ve a Martín? Mañana. Está ahí nomás en lo alto del cerro. Pero los realistas no se animan a ir a buscarlo. No le diga nada de mi enfermedad. Pero dígale que avance y sobresalta. Que Salta lo espera. Que los infernales hacen temblar a los realistas. Que no se atreven a provisionarse fuera de la ciudad. Que hay que aterrarlos más aún. Se creen que los gauchos son el mismísimo demonio. ¡Fuego! Que la ciudad entera es un fuego que los quema. ¡Maldito! Que el hambre los vence. ¡Viva el rey! Mañana llegan los refuerzos y correremos a Güemes hasta Buenos Aires. Sí, mi general. ¿Y qué se dice en Salta? Todo Salta está convencido de que los refuerzos del ejército real están por llegar. Y los soldados vigilan casa por casa para evitar los curiosos. Pues bien, ordene la retirada de las tropas. Nosotros quedaremos aquí mientras tanto, fingiendo alegría. Así al menos engañaremos a los gauchos unas horas hasta ganar el camino al Alto Perú. Entendido, mi general. Vamos, vamos. A cantar y a gritar. ¡Que viva el rey! ¡Que viva España! ¡Viva! De esta provincia queda en manos de las gentes de bien. Sepan defenderla de sus verdaderos enemigos. ¡Seguid la fiesta! No puedes irte, Macacha. No serás tú quien me lo impida. A pesar de ser español, nunca te impedí que luchara junto a tu hermano. Pero estás enferma, peligra tu salud, tu estado es delicado. Más peligra la salud de Salta, que tiene que parir su libertad. La próxima jugada será en Lima. Güemes nos obliga a retirarnos sin haber librado un solo combate. Pero nosotros venceremos a San Martín.
Los españoles se marchan con todo sigilo. Salta es libre. No lo será por mucho tiempo si no terminamos con ellos. ¿Qué te pasa? Iré a la cruz a reponerme y estaré bien en unos días. ¿Qué piensas hacer? Formaremos un ejército grande. Y lo buscaremos nosotros esta vez. En el Alto Perú. Procedimientos abusivos. Han aparecido bandos en toda la ciudad. Dicen que para el pueblo eres peor que los españoles. Que se acojan a mi decreto. Lo he hecho más claro. Que todo hombre europeo o americano que no quiera estar bajo las armas de la nación se presente a recibir su pasaporte y marche a vivir con los vasallos de Fernando VII. Pero también les has dicho que todo americano o europeo que quiera vivir en el territorio tendrá que estar dispuesto a tomar las armas y condenado si se niega a ser tratado como un rey en el fuerte del río del Valle. Si no nos mandan tropas de Santiago del Estero y Tucumán y no organizamos un ejército fuerte, fracasará el esfuerzo de San Martín en el Perú y seremos un montón de republiquetas anarquizadas. La gente quiere ser libre, Martín. Individualmente libre. No todos entienden los grandes símbolos de nación y soberanía. Para eso es el pasaporte, Gurruchaga. Queremos un país de argentinos con dignidad, con vergüenza. A ver, tira. Tira allí. Ahí, ahí. ¿Qué me querías preguntar? ¿Qué gaucho argentino, papito? Cuidado con lo que le contestas, Martín. Alguien le dijo Maturrango días pasados y no pudimos pararle llanto por horas. Usted gaucho acá y argentino acá. Pero antes su papá va a tener que jugar un poquito más. Parto a Tucumán, Carmen. Arao me anda poniendo trabas para que cruce el ejército con la gente de Santiago del Estero que necesito para iniciar la expedición. No me gustó cómo dejamos la provincia esta vez. Mientras se trató de defender el terruño, todos estaban dispuestos. Pero ahora que se trata de perseguir a los realistas hasta el Perú, nadie quiere aflojar ni un hombre ni un real. No son los pueblos. Ni en Tucumán, ni en Santiago, ni en Salta. Son esos pocos que no tienen más banderas que la amarilla del oro. En 3 meses contaremos con el ejército más poderoso que jamás tuvieron las provincias. Y San Martín tendrá el refuerzo que necesita para limpiar de Maturrango el Perú. ¿Pero quién? ¿Quién se sublevó? El Cabildo, sus adversarios. Hicieron una asamblea. Están armando el vecindario para hacerle frente cuando usted quiera entrar. ¿Y mis tropas? Obedecen al Cabildo, señor. Las tropas están dispuestas a hacer fuego si nos acercamos, mi general. ¡Alto! Desde aquí marcho solo. Es una locura. Van a aprovechar para matarte. El general dijo solo. ¿Qué esperan para tirar? No puede seguir haciendo milagros. Es que no debiste ser tan blando con la gente que te armó la revuelta en Salta, Martín.
Pueden estar conspirando con los realistas de Olañeta. Se dice que hay movimientos raros en Yacones y Lesser. Yo no fusilo ni cuelgo a nadie. Con la obediencia me basta. Prepárame 20 hombres. Te voy a la ciudad y mañana mismo saco un decreto de movilización. Que Buenos Aires, Cinco Cores. Nosotros estamos con San Martín. No vayas a la ciudad esta noche, Martín. Esperé el informe de nuestro vaqueano sobre agentes de Olañeta. ¿Olañeta? Les pego una espantada con el oscuro. ¡Si es el mismísimo general Güemes! ¡Mi general! ¡General! ¡Mi general! Abrígate, señor. No es noche para andar expuesto al demonio. No te preocupes, hermano. Estoy de suerte. No me alcanzó la tormenta. Que te acompañe y te cubre, señor. Santa Bárbara bendita que el cielo está cerquita. Deja que se descargue la tormenta. Qué raro, lluvias en junio. Habrá buenos pastos para el ganado. Qué felicidad volver a verte. No me acostumbro a vivir lejos sin saber de ti. ¿Qué es eso, mija? Tu hija. Sí, tu hija. Y tu madre, y tu amiga, y tu hermana. Estoy cansada esta vez. ¿Te das cuenta que nos hemos pasado la juventud con las armas en la mano y los realistas espiándonos detrás de los montes para invadirnos una y otra vez? 8 invasiones lleva sufridas altas ya. ¿Te das cuenta? No avive los recuerdos, niña. Macacha, macucha, macuchita. No es noche para melancolía. Ya no reconozco a mis hijos, Martín. A los tuyos. Qué poco hemos jugado con ellos y se me han crecido de golpe. Fui muy duro con tu marido la última vez. La gota le avanza. Pero es el dolor del corazón lo que lo estrangula. Nada le he dado, Martín. Solo te he seguido a ti. Veo fantasmas por todas partes. A veces me despierto a la noche y presiento al enemigo. Y recorro los cuartos y abro los armarios y las leñeras para descubrirlo. Está muy cansada, mi niña. Deberías ir con Carmen y los niños a Miraflores. Nunca te abandonaré. Siempre rondaré la tienda de campaña donde estés. Pero ahora estoy aquí. Basta de llanto. Dame ese vino que hace nuestra madre. De niños lo robábamos de la cocina. Y desde el día que nos descubrió Aparicio, lo pusieron bajo llave. ¿Quién vive? La patria. Son los godos. Han copado la plaza. No tenemos salida. Mi caballo. Traicionaron. Está herido. Vamos a buscar a nuestra gente. Vamos a la cruz. A la cruz. Tenemos que ver esa herida, Martín. Sigamos, hermano. Quiero juntarme con mi gente. El día se nos viene encima. ¿Tantas horas han pasado? Más de 4. Vamos, allí podemos escondernos. No podés ponerte a caer prisionero. Están de nuevo sobre nosotros y sin vos, ¿qué hacemos? ¿Dónde está la herida? Ayúdame, Aparicio. Hay que llamar al médico. Se ha dormido. La sangre para un chiquito. Menos mal. Le doldrá mucho. Mi don Martín, mi dormido se queja.
médico? No lo encuentran al doctor Regio. Ayúdenme. Con cuidado. Vamos en marcha. ¿Cuánto llevamos de marcha? Dos noches, jefe. Dame un trago de agua. No me abandona. Duele. Y ahí me viene la sed. Se me sube. Me reseca la garganta. Somos chambones. No sabemos siquiera hacer un buen torniquete. Sabían. Se habrán parado hemorragias de nuestros enfermos. La suya es difícil, general. Por eso mandamos a llamar al doctor Castellano. Espera que termine el vendaje y te lo cuento todo. La bala casi te interesó la columna, pero ya te compondremos. ¿Pero qué día es hoy? Creo que 12 de junio. ¡Qué barbaridad! ¿Te hice mal? No, no. Pero si no me equivoco, te casaste ayer, ¿no? ¿Cómo viniste a verme en tu noche de boda? No, no vine. Me trajeron. ¿Fueron ustedes? Sí. ¿Por qué no trajeron al doctor Redger? Estaba en el campo. ¿Y qué? Han copado los alrededores. Apenas si pudimos colarlos en la ciudad, siéndonos perdí. La octava invasión. No se cansarán nunca los condenados. Llevan roída esta provincia hasta el esqueleto. Lléveme a la cruz. Usaré de nuevo las líneas enemigas. Si habremos jugado bajo este civil, Macacha. No me aflojé, Macacha. ¿Te acordás? Cuando éramos chicos, no había castigo que nos hiciera aflojar. Apenas se reponga, lo llevaremos hasta la cruz. Se duerme así por el láudano que le administro para evitarle dolores inútiles. Ya no sangra, según me dijo. No.
Lo dice sin alegría. Dígame toda la verdad. Han aparecido algunos puntos de gangrena. Si avanza, habrá que amputarle la pierna. Tranquilícese, Macacha. Haremos lo imposible por evitarlo. Señora, perdone, pero debería aprovechar la coyuntura. Sí, Macacha. Acaban de avisar que el camino está libre. No quiero dejarlo así. No quiero. Él lo ha ordenado. Las órdenes del general Güemes no se discuten, señora. Vamos, Macacha. La escolta espera. Vamos. Dos oficiales realistas traen un mensaje del general Olañeta. Déjenlos pasar. Que vea que todavía falta mucho para que Güemes sea el cadáver que ellos quieren. ¿Estás seguro que quiere verlos, mi... Déjalos pasar, te he dicho, Sarabia. Déjame, apareció. Trae por acá. El general Olañeta le ofrece una amnistía. Su traslado a la ciudad para ser tratado por los mejores médicos, con todos los cuidados y atenciones que su alta investidura merecen. Todo con la condición que no vuelva a empuñar sus armas contra España. Coronel Witt. En sus manos queda la defensa de nuestro territorio. Júreme sobre esta espada poner sitio a Salta y continuar la lucha hasta que no quede un solo invasor en nuestro suelo. Lo juro. Señores, ya lo han oído. No quiero favores con perjuicio del país. Esta tierra ha de ser libre a pesar del mundo entero. Todos estamos dispuestos a morir antes de sufrir por segunda vez una dominación tiránica, odiosa y execrable. A ver, eso soy yo, castellano. Descansa, Martín. Has hablado mucho. Descansa. No puedo descansar. No he hecho nada todavía. No estuve con Belgrano en Tucumán, ni en Salta. Ni lo acompañé en Vilcapugio. Ni en Ayohoma. Intrigas. Que nadie se entere. Que nadie sepa mi muerte. Este es el fin. Se abrotará del dolor y los puños crispados y el alma retorciéndose en sordas rebeldías escupirá venganza contra todos los déspotas y la tierra callada y los hombres caídos con espinas y dientes les morderán las plantas. Toda la tierra en armas al soplo de ese espíritu que ha de vagar por ella como triunfal fantasma diciendo: montes, llanos, hombres, bestias, gusanos, toda la tierra en armas.